el peor jugador de baloncesto del mundo. Es que sencillamente mi propia característica como jugador y mi mala preparación anterior desde el punto de vista técnico-táctico, de las habilidades personales, a mí no me permitieron llegar. Sin embargo, el ánimo que yo tenía, o sea, los ímpetus que yo tenía, eran mayor que las posibilidades técnicas que yo tenía. Es decir, yo tenía ánimo y deseo de ser muchísimo más de lo que yo podía en el orden técnico-táctico-deportivo. ¿Me entiendes? En 1971, Alberto Juantorena no logró los resultados que se esperaban de él durante los entrenamientos y pruebas para elegir la selección de basquetbolistas que representaría a Cuba en competencias internacionales. Él creyó entonces que sus entrenadores no hicieron todo lo posible y que su baja era prematura. Y yo me acuerdo que yo trataba de impresionar incluso a los viejos cuando me decían que fuera a algún lugar a buscar un mandado, a buscar algo. Yo siempre trataba de virar ipso facto, ¿no? De manera rápida, ¿no? De manera que siempre ellos dijeron, bueno, ya tú estás aquí ya. Y yo les decía, ¿cómo no? Si yo soy uno de los corredores más grandes que hay aquí en el barrio, ¿no? Juan Torena decidió probar en el atletismo. Fue por ese tiempo cuando vio una película que le dio aliento para continuar su carrera deportiva. Pues aquí no hay oportunidades. Vamos, fuera, a la calle. Bueno, era de Palomo Linares, creo que Nuevo en esta plaza se llama la película. Y un día él iba a entrar por la puerta de los toreros equivocados y el que estaba ahí le dijo, oye, chaval, tú no puedes entrar por esta puerta. Y dice, algún día yo pasaré por aquí y usted se tendrá que quitar el sombrero. Bueno, la gorra. Sí, hombre. Y tocará la banda municipal. Porque también tenía razón, porque un tipo de 21 años, yo creo que había llegado muy tarde al atletismo. En 1972 se convierte en el mejor corredor de 400 metros planos de Cuba. Se coloca entre los primeros lugares en competencias de fogueo internacional en Europa y a solo 9 meses de haber comenzado en el atletismo, participa en la Olimpiada de Múnich. De 71 atletas contra los que compitió, queda entre los 16 mejores. Obtiene la Copa Cuba. De las 10 finales en que compite, este año gana 7. Iguala el récord nacional y es elegido el novato del año en su país. Como yo bien te he explicado, yo podía jugar un poco de baloncesto, podía jugar béisbol, podía hacer atletismo, podía nadar, jugar fútbol, voleibol, ¿no? Bueno, realmente había un deporte donde yo era preferido, ¿no? Realmente. Te explico, la pelota. Porque era rápido, me envasaba rápido, bueno, llegaba siempre a primera. Cuando había algún tipo de conexión, siempre estaba envuelto en llegar a la próxima base. Fildeaba bien, no era muy buen bateador realmente. Pero bueno, tenía mis atributos en este tipo de deporte. Pero en el baloncesto. Venga, vamos, es el título de este programa. No era de los principales, realmente. Y eso me dolía a mí muchísimo, ¿no? Porque yo sentía que podía, ¿no? Que yo, ¿por qué no me ponen a mí si yo creo que yo puedo? Que yo puedo llegar a la pelota, que yo puedo ganar, que yo puedo tener una actuación destacada o cualquier tipo de cosa buena dentro del baloncesto. Pero no era de los mejores. En las 9 competencias nacionales e internacionales que participa en 1973, obtiene en todas el primer lugar. Implanta récord mundial universitario en la Universidad de Moscú y recibe medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Maracaibo. Se casa el 3 de diciembre y es declarado el mejor atleta del año en su patria. Yo integré también el equipo de baloncesto en esa ocasión y participé en el atletismo a sugerencia de Morlá, que era el profesor que estaba en esta escuela. Y sencillamente porque ellos sabían que yo tenía posibilidades de ganar en 600 y 1200. Pero a pesar de todo eso, yo seguía inclinado por el baloncesto. Y yo me acuerdo que en una de las competencias que yo participaba en Santiago, siendo miembro del tecnológico, me seleccionaron para el equipo provincial de baloncesto, que iba a participar en una tercera categoría. El equipo nuestro no llegó en el primer lugar, pero hicieron una selección de todos los perdedores. Es así como yo integro después la ESPA Nacional, porque soy seleccionado en ese torneo para ingresar en la ESPA Nacional. O sea que a pesar de que yo también estaba inmerso en la competencia de atletismo, lo que yo sentía por dentro, lo que yo amaba realmente, era el baloncesto. Juan Torena vuelve a ganar todas las competencias en que se presenta durante 1974. Implanta récord regional en los Centroamericanos de Santo Domingo y alcanza su mejor marca en Turín, Italia, donde logra 44-7 en su distancia. Nace su primera hija,
y la revista Track and Field lo nomina como el mejor del mundo en su especialidad. Un neuroma en la planta del pie izquierdo lo lleva a recibir 2 intervenciones quirúrgicas. Una vez fui a la Meca, fui al escalón superior, a lo que todos aspirábamos siempre, ¿no? Que era el Cerro Pelado, donde estaba el equipo nacional. Parecía realmente que yo había llegado a lo que yo quería. Y realmente para mí aquello fue un acicate en mi vida deportiva, porque había pisado por primera vez el terreno o el lugar de entrenamiento que yo aspiraba, y era la meta que yo tenía en mi carrera deportiva, que yo aspiraba a llegar. Por supuesto que allí yo puse fuerza, voluntad, de todo lo que tenía dentro de mí para poder al menos demostrar de que yo podía algún día ser miembro de esa selección. En abril de 1975 entrena nuevamente. De las 8 competencias que participa este año, logra medalla de oro en 6, una de ellas en relevo de 4x400 en los Panamericanos de México. Habían 2 entrenadores que eran gatos, que eran gente muy, muy versada en el deporte, ¿no? Me vieron correr, me decían, bueno, tu futuro está aquí en el atletismo, no en el baloncesto. Pero yo no podía entender eso, yo lo veía incluso como una agresión. Yo le decía, esta gente está tan loco. ¿Cómo van a decir a mí que yo voy para el atletismo sin eso? Tú tienes que estar aquí. Yo estaba aferrado a la canasta y al tablero de forma, como el tornillo con el aro. En 1976, tu entrenador decidió anunciar que competirías no solo en 400, sino también en 800 metros planos. Tú no estás muy convencido cuando lo dice la prensa. Es año de Olimpiada. Ganas las 2 distancias en el torneo Zapatillas de Oro y en el entrenamiento de altura en México, haces un excelente 44-3 en los 400. Llegas a Montreal, a tu sueño, la Olimpiada. Te conviertes en el primer hombre de los Juegos Olímpicos modernos en obtener medalla de oro en los 400 y 800 metros planos. Eres elegido el mejor deportista mundial del año. Bueno, yo fui dado baja por calidad deportiva en el año 71. ¿Cómo fue ese hecho? Bueno. Ese hecho es un hecho realmente trascendental en mi vida deportiva. En el baloncesto leyeron el nombre mío, leyeron primero los continuantes. Yo siempre pensé que no, a que sea en el último tren yo me engancho. Pero no fue así. Cuando leyeron las bajas, el primero que dijeron fue Alberto Juan Torena causa baja por rendimiento deportivo. O sea, por baja calidad deportiva. Regresó la guagua. Llegamos allí a la ESPA, yo recogí mi bulto, me lo eché al lomo, como decimos nosotros vulgarmente en Santiago de Cuba, fui caminando desde 212, donde está la ESPA, hasta 1984 a pie por toda Quinta Avenida. Pensando, ¿no? Y realmente me iba triste, ¿no? Medio lloroso, diciendo, si me han quitado la posibilidad que yo tenía, y ahí, bueno, me quedé prácticamente en la calle, fuera de la escuela, fuera del centro deportivo, y me vi prácticamente sin tener en mis manos todo el sueño que yo había acariciado cuando joven. Durante 1977, gana 21 medallas de oro y una de plata. Derrota a sus más hábiles contrincantes. Impone récord mundial en la Universidad de Bulgaria y barre en el Mundial de Düsseldorf. Por segundo año consecutivo, es declarado mejor deportista mundial y nace su segundo hijo. Mi padre vino aquí a La Habana y me dijo que yo tenía que regresar a Santiago de Cuba, que yo no hacía nada en La Habana, que yo estaba dando tumbos por ahí, que estaba en el... que me iba, que regresaba, bueno, estas cosas. Y le dije, mira, Efraín Juan Torena, si tú siempre me has dicho a mí que tú me apoyas, que tú eres para mí el verdadero padre, pero por sobre todas las cosas, el verdadero amigo, a mí me hace falta que tú me comprendas y me dejes aquí en La Habana, pero por encima de todas las cosas, que no me dejes solo, sino que me mande algún dinerito para yo poder, ¿entiendes? Comer en algún lado, tener mis gastos menores, ¿no? Mi padre me miró arriba, abajo, así me dijo, está bien, no hay problema. Pero es real lo que tú me estás diciendo. Digo, tienes que tener confianza y yo no te voy a mentir. Pero por sobre todas las cosas, una cosa muy importante que yo recuerdo de mi padre, que te la voy a decir sintéticamente. Un día vino al entrenamiento y le dijo al polaco, ese que está ahí es tu hijo. Ese que está ahí está bajo tu orientación. Y a ese que está ahí lo mismo le mete una patada, una galleta o lo que tú quieras. Y me hace falta de que, como yo no estoy aquí, el padre de ese muchacho que te ponga en tus manos seas tú en estos momentos.
Y a mí me parece que esa es una... Yo al principio lo miraba así un poco, te va a ponerme a mí hermano de... del polaco, de Sarisov, que lo llegué a querer tanto como a mi padre. Pero en aquel entonces yo miraba al padre y me decía, pero oye, ¿cómo es que este hombre me va a dar a mí con este tamañón que yo tengo? Me va a dar a mí ahora. Me va a poner mano del polaco hasta para que me dé una nalgada, que me la dio. Zbigniew Sawierzonski muere en 1978. Juan Torena gana este año todas las competencias menos una en Zurich, donde Robinson le quita la presea dorada en los 800. En 1979 padece de una úlcera duodenal y pierde en las tres competencias que participa. En la Olimpiada de Moscú 80 alcanza un cuarto lugar y se corona doble campeón centroamericano en 400 y relevo 4x400 en los Juegos de La Habana 82. Cambio 400 metros finales. Cameron entrega para Smith, Reité para Juan Torena. 20 metros de ventaja lleva el relevo de Jamaica. Juan Torena a todo dar, tratando de darle alcance al jamaicano Smith, que lleva también un buen paso. Aquí se cubren 150 metros, van a entrar ahora en la curva. Está persiguiendo el cubano Juan Torena al jamaicano Smith, lo tiene ya a menos de 15 metros. Toman la curva los dos a toda velocidad. Aquí vienen, se va a decidir la carrera en la recta. Los últimos 100 metros ahora saliendo de la curva los corredores. Aquí están Juan Torena tratando de darle alcance. Lo va a pasar, lo pasó. El rostro de Juan Torena dice mucho. Aquí viene Juan Torena para todo el mundo. No hay nada que hacer. Juan Torena, Cuba, medalla de oro. En los Juegos de la Amistad en Moscú 85 hace su última presentación oficial como atleta en competencia. Actualmente es vicepresidente del Comité Olímpico Cubano y presidente de la Federación de Atletismo de su país. Es decir, que yo tengo que agradecerle al baloncesto. Yo tengo que estarle eternamente agradecido el no haber sido un buen jugador de baloncesto. Para decirlo como tú dices, en ser el jugador más malo del mundo para después ser uno de los mejores corredores del mundo en 400 y en 800 metros planos. Es decir, que tengo que agradecerle al baloncesto. Esa imposibilidad que yo tenía de ser el mejor jugador de baloncesto del mundo es el que me da la posibilidad a mí. Me da la base física, sencillamente para ser uno de los mejores corredores de 400 metros del mundo en el 76 y en el 77, o el mejor. ¿Tú entendías eso en ese momento? No, seguro que no.